Muy buenas tardes, señores. Estamos en una nueva cápsula, ¿cierto? Quiero dar las gracias, ¿cierto?, a nuestro gobierno regional, a nuestro Consejo Regional CORE, a la Corporación de Deportes de Rancagua, por supuesto, a la comuna, a la provincia de Colchagua y a la comuna de Lolol. ¿Sí? Excelente. En esta ocasión vamos a mostrar técnicas descendentes. Y, como lo estamos haciendo en el último tiempo, técnica ascendente, pero en cadena. En cadena quiere decir una técnica tras de otra. Debemos recordar que la técnica ascendente que vamos a estudiar, Nervio Chagui, se subdivide en tres técnicas. Una nervio sube frontal y cae Nervio Chagui. A Nervio Chagui, de afuera hacia adentro. Y Bacá Nervio Chagui, de adentro hacia afuera. Y como siempre, mi temática pedagógica para este video es hacerlo a través de niños pequeños como ustedes, ¿no es cierto? Jóvenes también, señores adultos, todo aquel que quiera ver estos videos son bienvenidos y lo hacemos con mucho agrado. En esta ocasión, invité a dos chicos, a dos niños que me van a acompañar en el video, que a ellos les encanta este video, pero yo los premio que me acompañen, porque ellos tienen buenas notas, ¿cierto?, en su colegio, cumplen con sus deberes, ¿cierto?, en casa, y son buenos alumnos. Entonces, con nosotros hoy día, al trote, pero al trote corriendo como un rayo, ¡Laura! Eso es, acá. Un aplauso a Laura. Y ustedes ya lo conocen porque se ha hecho famoso, ¿cierto?, en nuestros videos. ¡Gabriel Sina Trote! Salud, muy bien. Y hoy día vamos a mostrar, como dije anteriormente, la técnica descendente, ¿sí? Son de igual. ¡Mi! Eso es. Todo lo derecho. ¡Hop! Una pequeña calistenia, eso es. Venga, sígalo, sígalo, perfecto. Trote, eso es. Una calistenia, muy bien. Vamos a trotar, eso es. Vamos a trotar, eso es. Inhale, exhale, perfecto. Rotación de brazos arriba, uno, dos, 3, 4, hacia atrás los ácidos, 1, 2, 3 y 4, siga, eso, respire, inhale, exhale, exhalo, ¿salió? Uno al lado del otro, ¿sí? ¿Ya? Vamos a hacer pique corto, ¿cierto? Al número, por ejemplo, 1, vamos a tocar, media vuelta, 2, pique corto, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a llegar hasta la pista azul. Uno, pista azul y me vuelvo. ¿Sí? Eso es. ¿Para qué es la calistenia? Levantando la manito. ¿Qué me puede decir para qué es la calistenia? Ya. Para que nos acompañen en el entrenamiento. Excelente. Excelente. Para evitar lesiones durante la clase. Elevar la temperatura corporal, ¿cierto? ¿Sí? Excelente, muy bien, Gabriel. Muy bien, Laura. Para evitar accidentes y lesiones. Veamos cómo sale. Son de cuatro. ¡Chumi! Entonces, al número. ¡Uno! Eso es. Perfecto. Me estoy tocando. Muy bien. ¡Dos! De pie, ¡oh! De pie. Eso es. Brazo al frente.
Vamos con 10 flexiones de pierna. Va. 1, 2, 3, al número. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son un cuatro. Estamos rotando y vamos enfrente. Al número hacemos un cambio de guardia. 1, 1, escuché nada. 2, sigo sin escuchar. 3, eso es. 4, muy bien. 5, wow. 6, excelente. En su puesto estacionario. Skin, wow, tremendo skin. Suba rodilla, suba rodilla, suba rodilla, suba rodilla, suba rodilla, wow, suba rodilla, suba rodilla, suba rodilla. Bien, calió. Eso es. Respire, tomar agüita, tome la agüita. Siempre, siempre acompañando con hidratación los ejercicios. Sobre todo en estos tiempos, como decía el otro día, sobre todo en estos tiempos que ha hecho muchísima, mucha calor, ¿cierto? Hay que evitar las lesiones, ¿cierto? Evitar que nuestros niños, nuestros deportistas se deshidraten, ¿cierto? Porque cuando están en lugares encerrados, en mucho calor, si no tenemos una buena ventilación, se van a empezar a marear, ¿cierto? Y obviamente corresponde por la alza de la temperatura. Tomen su puesto, señores. Perfecto, eso es. Por favor, cierra la lava, mete una maleta. ¿Sí? Excelente. Muchas gracias. Y observen lo que dije anteriormente. Gabriel, por favor. La técnica Negri Chari tiene tres derivaciones. Una es atrás, por favor. AM, que es frontal. AM. Eso pase. AM, frontal. Perfecto. Sube y baja. Eso es, sube y baja. Muy bien. La segunda derivación de la técnica existente es AM Negri Chari. AM quiere decir de afuera hacia adentro. AM Negri Chari. Uno. Eso es dos. Hacia arriba nuevamente. AM. Bien. AM. De afuera. Eso, respiro. Y ahora la tercera derivación va acá, que es de adentro hacia afuera. ¿Sí? Fíjense. Uno. Perfecto. Eso, muy bien. Tremendo gimnasio, tenemos y se chocan. Dos. Bien. Eso es. Wow. Me encantó. Vamos a ver. Wow, perfecto. Wow. Bien. Por favor. ¿Sí? Pero en las notas. Eso es. Casi. Antes de ir a la práctica en sí, físicamente, para paletear, vamos a mostrar el desarrollo de la técnica, ¿sí? A ver, ¿cómo saca por favor? Vamos a hacer una técnica de ansiedad. Toma su piecito y la rodilla. Sube su pierna, subimos la pierna y bajamos. ¡Fum! Máxima expresión, ¿sí? ¿Se entiende? Dame por favor. Mira, pongas aquí. Mira por allá. Técnica de tener el chakra. Uno. Dos. Sube y baja. Perfecto. ¿Se entiende? Bien. Saludos. ¿Quién es? Señor Dumas. ¡Tumí! Técnica frontal. Sube y baja la pierna encima. ¿De acuerdo? Avanzamos. Solamente el derecho aquí. ¡Uno! Bien. Excelente. Vamos avanzando. Quedamos con la otra pierna atrás. Muy bien. Excelente. ¡Dos! Bien. Recuerde que máxima expresión de cada uno. Lo más que puedo subir la pierna. ¿De acuerdo? Va. ¡Tres! ¡Wow! ¡Perfecto! Media vuelta. Bien, estamos rodando. Muy bien. Parte de la pierna trasera. ¡Uno! Eso es. ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Jejeje! No he dicho nada. No he dicho nada. ¡Va! ¡Dos! Bien. ¡Vamos! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Uy! ¡Se nos regaló! ¿Está bien? ¡Va! ¡Va! ¡Tres! ¡Bien! ¡Media vuelta! Eso es, alinee, inhale, exhale, respire. Técnica descendente frontal, Negri Chari, uno. Bien. Dos. Tres. Wow. Media vuelta, tiro. Eso es, va.
descendente. Dos. Y tres. Wow. Chumbi. Viro. Inhalo. Exhalo. Viro. Inhalo. Exhalo. Segunda técnica. Al derecha ahí. Al derecha ahí. De afuera hacia adentro. Subimos. Chumbi. Avanzamos. Al derecha ahí. Máxima tensión de cada uno. Adentro. ¡Uno! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Excelente, señores! ¡Dos! ¡Bien! ¡Tres! ¡Wow! ¡Media vuelta! ¡Tiro! ¡Estamos rotando, señores! ¡Estamos rotando! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Dos! ¡Tremendo equipo! ¡Tres! ¡Wow! ¡Chumbi! ¡Respire! ¡Excelente! ¡Ven, mis niños! ¡Excelente! Así se trabaja facilito, de a poquito, lento, despacio, una buena calistenia para evitar lesiones y comenzamos haciendo el trabajo así. Seguimos. Al derecha aquí también, de afuera hacia adentro. Es más fácil. Segundo más. Una nueva pasada. Uno. Bien, hasta el cielo. Dos. Bien. ¿Está comiendo pocas verduras, parece? ¿No? ¡Me voy a partir! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Uno! ¡Eso es! ¡No, no sé tanto! ¡Dos! ¡Eso! ¡Y tres! ¡Wow! ¡Perfecto! Respiro. Respiro. Inhalo. Y exhalo. ¡Eso es! Siguiente técnica, ya es más difícil. ¡Tiro! Saluda. ¿Quién es? Chumbi. Eso. Chumbi. Bien. Hicimos nervio. Hicimos an. Y ahora hacemos backup. ¿Sí? Fíjense. Backup, nervio, chai. ¿De acuerdo? De adentro hacia afuera. ¿Vale? Vamos a ver. ¡Uno! Bien, perfecto, señores. Ahora patea la pierna de atrás, ¿cierto? Perfecto. Dos. Bien, wow. Tres. Muy bien. Mira, porque estamos rebotando, recuerden, patea pierna trasera, ¿cierto? Uno. Bien, perfecto. Dos. Bien. Tres. Wow. Mira, porque to me. Bien, estamos rotando. Segunda rotación, eso es. Backup Nero Chai. ¿Cómo se backup Nero Chai? Bien. ¿De dónde sale la técnica backup? De afuera hacia adentro. ¿De acuerdo? De afuera hacia adentro. ¿Se entiende? Sí. Pero, tiene toda la razón. La siguiente palabra, porque yo me equivoqué. ¿Sí? Muy bien, la felicito, señorita. De adentro hacia afuera. Perfecto. Muy bien. Un aplauso para Laura. Me encanta cómo sale. ¡Uno! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Excelente, señores! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mira, volteo! ¡Uno! ¡Bien! ¡Dos! Mariposa, retiramos y descansamos un poquito, eso es, porque ahora lo vamos a llevar a la práctica, ¿cierto? Eso es, respire, inhala, exhala, la felicito Laura, yo me equivoqué, debo subir, muy bien, eso es, respiro, inhalo, exhalo, ¿sí? Eso es, uno, dos, tres. ¡Bien, bien, señores! Allá, Gabriel, pista amarilla, Laura cura, dale Gabriel. Vamos a lanzar derecha e izquierda. Uno y dos. ¿Sí? Derecha e izquierda. Segundo más. ¡Chumbi! ¡Sal! ¡Uno! ¡Dos! Frontal. Perfecto. Recuerda, de frente. ¡Uno! ¡Wow! ¡Dos! ¡Excelente! ¡Tremenda técnica! ¡Vamos! ¡Dos!
es. Tres. Bien. Vamos. Uno. Eso es. Dos. Bien. Repite. Tres. Pa. Uno. Bien. Dos. Excelente. Uno. No, no. Bien. Dos. Wow. Respire un poquito. Inhale, exhale. Pasamos ahora a derecha ahí. ¿Sí? Da fuera hacia adentro. ¿Sí? Fa. Uno. Dos. Bien. Ahora, ahora. Uno. Excelente. Respire. Inhale, exhale. Fa. Uno. Dos. Bien. Uno. Dos. Excelente. Uno. Dos. Bien. Cambio de técnica. Back up, Nelio Chari. ¿Sí? De adentro hacia afuera. Uno. Bien. Dos. Excelente técnica. Muy bien. Me está sorprendiendo. Excelente. Uno. Dos. Bien. Son demasiado buenos. Uno. Bien. Dos. Bien. Se nota que comieron toda la verdura. Pasó por arriba. Demasiado técnica. Se nota que comieron muchas verduras. Excelente. Y precisamente vamos a hablar de eso. Sí. Wow. Se pasaron. Eso es. Eso es. Respire. Inhale, exhale. Ahora lo vamos a exigir, como dije anteriormente, encadenar la técnica. Pero nosotros vamos a encadenar las tres técnicas descendentes. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer Andere Chagi. Vamos a hacer Bacat Nere Chagi. Y descendente frontal. ¡Wow! Nere Chagi 1. Andere Chagi 2. Bacat Nere Chagi 3. ¡Wow! Perfecto. Excelente. Muy bien. Respire. Inhale, exhale. Respire. Técnica descendente nuevamente. ¡Uno! ¡Wow! ¡Ay! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Excelente, señores! Respiro. Segundo cuarto. ¡Chumbi! Eso es. Descendente, frontal. ¡Una! ¡Dos! ¡And! ¡Pata! ¡Eso es! ¡Tremendo equipo! ¡Excelente! Respire. Inhale. Exhale. ¿Sí? Respiro. Inhalo. Exhalo. Descendente frontal. ¡Uno! ¡Dos! ¡And! ¡Back up! ¡Bien! ¡Uno frontal! ¡Dos! ¡And! ¡Back up! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Un abrazo para ustedes! ¡Perfecto! ¿Cómo va acá? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Cómo quieras? Saluda al kiné. Fijarse, hoy día vamos a dar un consejo para todos los niños que están mirando. Todo esto es un complemento, ¿cierto? En los estudios, ¿cierto? Cumplir con sus obligaciones. Pero para ser un buen deportista también, va todo esto acompañado de muchos múltiples factores. En este caso, la alimentación es muy, pero muy importante. ¿Sí? Ojalá comer saludable. Mantener una dieta equilibrada en cuanto a verduras, ¿cierto? Proteínas, carbohidratos, es ideal, ¿cierto? Consejos para nuestros niños que están viendo de comida saludable, ¿sí? Comida saludable. ¿Qué le aconsejaría a usted, Laura, a nuestros niños que lo están mirando el dolor? El agua. Sí, muy importante tomar mucha agua y hidratarse. Solamente digo que hace mucha calor, ¿cierto? Perfecto, excelente, mucha agua. ¿Qué más comida saludable puede ser? Como pepino. Pepino, ya. Zanahoria. Zanahoria, excelente. Brócoli. Lechuga. Lechuga. Y coliflor. Excelente. Frutas y hortalizas, ¿cierto? Gabriel, ¿usted qué le recomienda a los niños?
Fruta, mucha fruta. ¿Cómo qué tipo de fruta? ¿Cuál tipo de fruta puede ser? Manzana. Manzana, excelente. La naranja. La naranja es un excelente alimento porque contiene vitamina C, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué otra fruta puede ser? Plátano. Potasio, son excelente. Sobre todo aquellos que usamos mucha trabajo físico, como de pieles, eso, para evitar los calambres, ¿cierto? Y la buena cantidad de potasio, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra fruta podría ser? Ahora en esta temporada hay muchas frutas de temporada y son de color rojo, y son deliciosas, que me encantan. Frutillas. Excelente, un consejo. Consumir muchas frutillas, sobre todo para las niñas, mire, son frutos rojos, sobre todo para las niñas, evita la infección urinaria. Que la infección urinaria no quiere decir que los niños sean cochinos, sino que se produce por el organismo, ¿de acuerdo? Y la frutilla de un fruto rojo que ayuda a combatir la infección urinaria. Es un consejo aparte, porque yo lo hago así, porque para mi hija le da mucho consumo de fruta, frutilla en este caso, y frutos rojos, ¿sí? Así que muchas gracias. Un gran aplauso para ustedes, esperamos que les haya gustado mucho este video, y nos vamos a despedir con posición de combate. ¡Se marchó! ¡Sí! ¡Sí!